Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, gente. Vengo a traeros por fin Song of Conquest, un juego que ha estado en Early Access 2 años. Yo lo tengo comprado desde hace más de un año, yo creo, y no lo había jugado hasta ahora, porque bueno, ya sabéis que tengo un poco la política de esperar que, al menos hasta que los Early Access estén bien avanzados. Y es que resulta que ya va a salir el día 20, gente, el día 20 de este mes, el lunes 20. Así que ya vamos a tener por fin la versión completa de este juego, que para que conozcáis o tengáis un símil, es un Heroes of Might and Magic. Para los que seáis más veteranos como yo, conoceréis este juego, esta saga de juegos bastante mítica, en la que básicamente pues ibas construyendo tu imperio. Había varias facciones y demás. Ibas con tus héroes por el mapa, recogiendo recursos, como veis por aquí, y construyendo un poco vuestro tipo de ejército y demás. Y luego teniendo combates tácticos, ¿vale? Así que bueno, el género de este juego es exactamente ese, ¿vale? Pero sí que evidentemente con, pues bueno, en 2024, con bastantes mejoras, mucho más contenido en la parte de la ciudad, sobre todo, yo he notado. Y mucha customización en los héroes. Vamos a tener de salida cuatro campañas, ¿vale? La cuarta, como veis, está bloqueada. Yo he empezado la primera, y he jugado un poquito de la segunda para ver si tenían que ver, ¿vale? Parece que van a ser historias paralelas, así que bueno, ese va a ser el contenido que vamos a tener en cuanto a historia. Y luego tenemos los mapas pues contra la IA, y también tendremos el multijugador, ¿vale? Vamos a poder jugar contra otros jugadores o en cooperativo contra la IA, ¿vale? Incluso un 2v2 o lo que sea, ¿vale? Entonces aquí tenemos diferentes tipos de mapas. Tenemos los mapas de desafío, que te van a presentar un diseño preestablecido, digamos. Vas a tener que superar pues un cierto desafío con los conocimientos tácticos, como pone aquí, que ya has adquirido. Y luego pues el mapa de conquista, ¿no? Lo que sería el jugar contra la IA o crear partidas customizadas, ¿vale? Pues aquí tenemos bastantes mapas. Algunos tenemos varias condiciones de victoria. Yo todavía este modo no lo he probado, ¿vale? Es lo que vamos a jugar hoy. El básico de vencer a todos. Y aquí vemos algo de faros de poder y encuentra el objeto, ¿vale? No sé muy bien eso cómo va a funcionar. Vamos a jugar uno básico para que veáis el juego. Y ya el día 20, ¿vale? Que es lo que os quería anunciar. Vamos a estar en directo dándole cañita al juego, ¿vale? Probando todas las facciones y jugando este tipo de mapas, ¿vale? Así que nada, en cuanto al mapa, creo que no me voy a complicar demasiado, ¿vale? En esta primera partida. Yo lo que os digo, he jugado simplemente dos mapas de la campaña. Así que no he jugado una partida al full day game. Y vamos a probarlo aquí, ¿vale? Pues vamos a jugar este mapa de nuevos comienzos. Un mapa perfecto para la primera partida en el juego, ¿vale? Bien, como he dicho, vamos a tener cuatro facciones. Vamos a tener aquí a los humanos, son los que vamos a jugar, ¿vale? Para jugar una raza así un poco básica, ¿vale? Hasta que me vaya conociendo a los demás. Luego tenemos la baronía de Loth, que son los nigromantes, ¿vale? Varia, que son los guerreros de como del desierto o algo así, ¿vale? Una especie de bandidos, artilugistas o una cosa así. Y luego tenemos los ránidos, ¿vale? Que van a ser, pues eso, ranas humanoides que hablan y demás. Entonces, bueno, bastante curioso, sobre todo el tema de las ranas. Me ha parecido curioso. Luego, en cuanto a esencialista, el esencialista va a ser nuestro héroe inicial, ¿vale? Vamos a tener aquí a 9. 9 por cada facción, seguramente. Vale, y para la IA, pues en vez de ponerle aleatorio, Vamos a poner el de las ranas, por ejemplo, ¿vale? Aún no me he enfrentado a ellos. Y así lo vemos. Y nada, pues el héroe inicial, lo único que conozco es a esta, que es la protagonista, básicamente. Y a esta señorita. Vale, vamos a tener también aquí como subclases. Tenemos aquí a los Faeri, que van a ser como hadas y demás. Aquí pone astados. A estos todavía no los he conocido, ¿vale? He jugado solo con los humanos normales, por decirlo así. Magia de creación, cada personaje. Vamos a tener una serie de árbol de. Vamos a tener un árbol de hechizo que vamos a poder lanzar durante el combate, ¿vale? Entonces, esto es lo que influye en las habilidades que nos pone aquí, ¿vale? Habilidades arquería. Más 15 ataque a distancia. Vamos a ir con esta, ¿vale? Vale, la dificultad de la IA, gente. Imponente es la misma dificultad que estaba jugando en la campaña. Así que vamos a ponerlo, parece que está aquí en medio. Así que vamos a jugar con esta. Simplemente quiero que veáis el juego, gente, para que estéis atentos al día 20 a pasaros por el directo y a comprarlo, ¿vale?
Ya sabéis que muchas veces el día de lanzamiento ponen descuento, ¿vale? Recordad pues ya los vídeos con un buen like, gente, para que yo me siga motivando, siga trayendo contenido. Y nada, seguiremos aquí con nuestros jueguitos de estrategia, ¿vale? Bien, vamos a explicar un poquito la interfaz. Este vídeo va a ser también un poco de introducción a lo que vamos a ver el lunes, ¿vale? Entonces tenemos aquí a la izquierda, tenemos a nuestro esencialista ahora mismo seleccionado. Como digo, podéis tener varios, ¿vale? No sé cuál es el límite. Ahí he visto algo de una configuración del límite, pero no lo sé. Y aquí vamos a tener las tropas que tenemos asignadas a este héroe, ¿vale? Como máximo vamos a poder tener 8, como ves aquí. Lo vamos a ir subiendo con los niveles. Aquí tenemos las distintas esencias que tenemos en el personaje. Eso es lo que nos va a permitir lanzar los hechizos durante el combate, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco más complicado, pero ya lo explicaré. Aquí cada comandante va a poder ir equipado y sus estadísticas se aplican a las unidades, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, como os he dicho, todos los hechizos, el árbol de hechizos. Entonces, en función de eso, de las esencias que tú tengas, vas a poder lanzar unos u otros, ¿vale? Ya lo veremos, como digo. Y arriba, por pues, los recursos, gente, lo típico de oro, piedra, madera. Tenemos luego radiante y dos minerales. Estos van a ser para las tecnologías y demás, ¿vale? Minimapa, y aquí tenemos nuestra ciudad, ¿vale? Me ha gustado bastante la parte de la economía. Y tenemos hasta tier 5, ¿eh? Yo no he pasado del tier 3. Así que vamos, aquí seguro que va a haber un montón de personajes y de unidades nuevas, ¿vale? Como ves, aquí podemos reclutar a todos los demás héroes. Y en estas casillitas que tenemos aquí alrededor, a medida que vayamos subiendo de nivel la fortaleza, vamos a ir pudiendo construir más cosas, ¿vale? Si clicamos aquí y podemos acceder a los edificios. Según el tamaño de la parcela, vamos a poder construir unas cosas u otras, ¿de acuerdo? Tenemos pequeños, medianos y grandes. Aquí para empezar, pues tenemos los pequeños. Yo ya para empezar, creo que lo suyo va a ser ir a por una granja que nos va a dar oro. El oro es lo que básicamente te gasta para construir cualquier edificio y para reclutar tropas, ¿vale? Yo creo que lo suyo va a ser ir con milicianos y con la granja, ¿vale? Vamos a empezar yo creo que con el oro, ¿no? Pillamos un par de recursos por aquí. Por aquí cerca seguro que pillamos algunos recursos. Y nada, lo que hayáis jugado ya a este tipo de juegos lo sabéis. Va a haber varios recursos por aquí por el mapa. Nada, aquí tenemos una granja que podemos conquistar. Tenemos una serie de rangos de movimiento. Y vamos a ir pues explorando el mapa, haciéndonos cada vez más fuertes e incrementando nuestro ejército, ¿vale? Aquí vamos a tener ciertos lugares que nos incrementan las estadísticas, por ejemplo. Vale, hemos pillado 1000 de oro, bastante, bastante fresco. El color que os marca aquí es la dificultad, ¿vale? Amarillo es complicado, ¿vale? Arriesgada. Y el blanco es que todavía no lo conoces, ¿vale? Vale, así que vamos a ir ahora por esta maderita de aquí para poder construir en el siguiente turno. Si no me equivoco, exacto, tenemos la construcción llena. Así que tampoco lo podíamos hacer en este turno. Nada, un poquito más, en esto consiste el juego, gente. Vamos a ir mejorando nuestra civilización. Hay mapas en los que ya empezáis con varias ciudades, por lo que he estado viendo ahí antes. Así que esto puede escalar bastante y quiero ver. Me gustaría que esto, el late, se vuelva bastante exigente, ¿vale? Vamos a ver. El primer edificio que voy a construir, yo creo que va a ser la choza de campesinos, ¿vale? Todavía no podemos construir nada mediano. Bueno, podríamos mejorar ya del tirón, ¿eh? Igual no es tontería porque el cuartel va en lo mediano. Vale, pues venga, vamos a subir del tirón. Aún así yo construiría esto. Y van a ir saliendo ballesteros que, bueno, no son la mejor unidad del mundo, pero son bastante, bastante resolubles, ¿eh? Y aquí van a necesitar más piedra y más oro. Vale, yo creo que sí, ¿eh? Vamos a pillar la choza de campesino. Vale, luego nosotros vamos a poder tener nuestros edificios de construcción. Vamos a poder ir mejorando toda la parte económica, ¿vale? Pero al principio necesitamos pillar tropitas, ¿vale? Tenemos nada más que 10 arqueros. Así que yo creo que con la variedad de personajes que hay, el tema de los hechizos y eso, se van a poder hacer builds bastante, bastante diferentes, ¿vale? Al menos eso espero. Vale, como estamos empezando, yo creo que voy a pillar las unidades, ¿vale? Los juglares, básicamente esto es una unidad cuerpo a cuerpo. Y tienen una habilidad para aumentarnos la resistencia. No me gusta demasiado, pero bueno, nos va a servir un poquito de carne de cañón, ¿vale?
Hemos abierto el cofre. Hostia, ha pasado el turno sin querer. Vale. Quería abrir esto, gente. He abierto el cofre y no sé lo que me ha dado, eh. No me he enterado de lo que me ha dado. Aquí deberíamos tener algunos milicianos para recoger. Con el Alt podéis ver qué objetos hay con los que podéis interaccionar, ¿vale? Estoy todo el rato pulsándolo porque hay cosas que se confunden un poco, ¿vale? Ahora vamos a pillar el primer objeto. Pues nos da más 6 de ataque. Eso se va a aplicar, como digo, a nuestras unidades. Vamos a pillar ahí un poquito de oro, si no me equivoco. Fuente de riqueza. Fuente de riqueza. Aquí vamos a pillar más recursos, ¿eh? Haciendo tiempo mientras se van generando unidades. Yo creo que aquí podemos construir una cantera para ir produciendo recursos de manera pasiva. Ya que por aquí no he visto ninguna, ¿no? Los edificios se pueden destruir también, ¿vale? Bueno, aquí hay uno, pero esto es una mina de oro. Pero esto estaría increíble conseguirlo, ¿eh? Vale, vamos a pasar. Noble fallecida. Una vieja noble ha muerto sin herederos, de modo que su pertenencia ha pasado a ser tuya. Aunque casi todo es chatarra, hay una vieja daga que tal vez puede ser útil. Anda, mira. No sabía que había eventos y cosas, ¿eh? Más uno de ataque, pues. Vaya mierda. Vaya chusta. ¿Podemos contratar a más gente? ¿Cómo aumentamos esto? Seguro que hay algún edificio o algo, ¿no? Pues aquí vamos a poder construir también este edificio y reclutar a las haditas, a los faes, ¿vale? Esto todavía no he llegado a esta parte de la historia. Aquí luego vamos a tener estos edificios que nos van a ir dando mejoras de unidades, ¿vale? 900, ¿vale? Y nada, la idea de este vídeo es jugar aquí un poquillo, que lo veáis. Más bien la experiencia, ¿vale? Importante que vaya subiendo de nivel. Y veros el día 20, ¿vale? Vamos a seguir mejorando las tropas a distancia o poder llevar más ejército. Por ahora, creo que le voy a dar el más 10% de daño, ¿eh? Me parece bastante cheto eso. Vamos a ir aquí a reclutar a los arqueritos esto. Creamos el cuartel para poder reclutar ahora más gente. Empezar a poder reclutar soldados, escuderos y arqueros, ¿vale? Esta es la facción más básica. Pero estoy seguro que con las otras va a haber ciertas mecánicas y ciertas cosas únicas. Y va a variar bastante, ¿vale? Vamos a ver el combate, por fin. Aquí lo digo, lo que os he dicho. Aquí tenéis el nivel de peligro. Las que son fáciles le podéis dar a batalla rápida. Se gana súper bien. Cuando son fácil, apenas te matan alguna tropa, ¿vale? Bueno, vamos a ver el combate aquí para que veáis qué tipo de combate es. Combate táctico por turnos. Aquí tenemos abajo los turnos. Y aquí nuestros maná, ¿vale? Me explico un poquito el tema del maná, gente. Cada unidad, como veis abajo, pone, debajo de todas sus estadísticas, pone esencia de creación, ¿vale? Cuando le toque el turno a esa unidad, nos va a dar una esencia de la que ponga ahí. Por ejemplo, este nos va a dar creación y caos. Y este nos va a dar orden. Y aquí tenemos nuestro libro de hechizos, con la categoría de los hechizos. Esto va a ir mejorando, ¿vale? A medida que entiendo que vayamos subiendo de nivel y demás, ¿vale? Pues van a ir saliendo aquí los hechizos que puedo lanzar y por ahora no puedo lanzar ninguno. Así que nada, nos quedamos donde estamos y nos movemos un poquito hacia adelante. Vale, hacemos el mismo daño. Vamos con el juglar aquí. Los enemigos no contraatacan, si no me equivoco, ¿vale? Acercamos un poco y le llegamos por los pelinis. Vale, pues sí hemos contraatacado, ¿eh? Vale, pues nada, este es el combate, ¿vale, gente? Un combate táctico con la variable del tema de los hechizos. Luego eso, las habilidades que puedan tener nuestras unidades y demás, ¿vale? Aquí parece que tenemos un par de granjas, ¿eh? Puede ser interesante. Sabemos que el enemigo está por aquí. Y toda esta parte de aquí y de arriba debería ser nuestra. Me interesa poder reclutar a otro tío, ¿eh? Vale, tenemos el cuartel terminado, así que ahora se van a ir generando ahí unidades por cada ronda. Bueno, eso no lo he explicado, pero espero que se haya entendido, ¿vale? Construís el edificio de producción, se van generando y luego tú vas y los compras, ¿vale? Tributo a la creación, fuente de poder. Esencia de la creación más uno, ¿veis? Ahí este tipo de cosas nos da más uno de la esencia hasta el siguiente combate, ¿vale?
Vamos a pegarnos con esto. Tan fácil. Cuando van a sacarse sus huestes, las tropas enemigas comprenden que no podrán ganar. En lugar de eso, ponen pies de polvorosa. Go. Vale, siempre os va a salir esta mejora del mando, ¿vale? Para aumentar el tamaño del ejército. Las vamos a coger ya. Porque vamos a pillar nuevas unidades y no lo vamos a necesitar, básicamente, ¿vale? Vale, vamos a capturar toda esta zona de aquí, volvemos, pillamos las tropas y empezamos a limpiar todo esto, ¿vale? Vieja carta, más 700 de oro. Pues venga, supongo que también saldrán cosas negativas, ¿no? Más 900 de oro. 75 de oro cada ronda. Más 5 de movimiento, vale, vale. No, pues bastante triunfada esta zona de aquí, yo creo, ¿eh? Tenemos 10.000 de oro. Vamos a ver si podemos gastar aquí algo. Bueno, deberíamos tener la serrería ya hecha, yo creo. El edificio también se puede mejorar, ¿vale? Vamos a mejorar este. Y vamos a empezar a recibir, en vez de milicianos, tapadores, ¿vale? Que es la unidad mejorada. Ya lo veréis. Aquí necesitamos maderita, ¿eh? No veo yo madera por aquí por ningún lado. Vamos primero aquí a por nuestros amigos zapadores. Aquí podéis darle a esta flechita y os mejora las unidades que hay aquí. Y luego también podéis mejorar las que tenéis encima, ¿vale? Aquí la pillamos todo lo que haya. Fijaos que ahora esta unidad hace 50 de daño a distancia. Y el arquero normal un 53, ¿vale? Ha mejorado bastante. Aquí solo podemos pillar a los melees porque tenemos que pillar una mejora en el cuartel para desbloquear esta unidad, ¿vale? Que nos requiere 10 de madera. Que está bastante lejos de tenerlo ahora mismo, la verdad. Así que vamos a ir pillando por aquí toda esta zona. Y nada, gente, pues en esto consiste el jueguito. Podéis jugar, lo que os digo, en cooperativo y demás. Uy. Dejo una ofrenda junto a mis raíces y recibirás mi saber. Este bicho es complicado, ¿eh? Abordable. Pero igual perdemos muchas cosas aquí. No sé yo si dejarlo para más adelante. Bueno, los jugulares estos los puedo sacrificar un poco. Yo creo que podemos ir haciendo. Yo creo que podemos ir pegarnos y ir haciendo tiempo mientras esto se va generando, ¿eh? Eso, que si queréis jugar con amigos y demás, le podéis dar. Si queréis pasar por el stream también y jugaros una partidita, pues de puta madre, ¿vale? Esta la vamos a jugar en manual, ¿vale? Por ser un poquito de más dificultad. Y con este juego, pues no sé muy bien cómo traeros el contenido. Si tengo claro que el primer día no voy a jugar la campaña para no hacer spoiler a la gente que la quiere jugar, ¿vale? Pero lo dicho, no sé si traeros también la campaña o solo jugarme las custom, ver las razas y demás y quedarme ahí, ¿vale? Eso va a depender un poco también de cómo lo acojáis vosotros, ¿vale? La jugular se ha ido a tomar por culo. Ya lo veíamos venir. Mirad, una habilidad. Clava en la casilla que hay frente a ti un cerco de estaca. Tus puntos de vida equivalen a total de unidades de la tropa. Genial, ¿no? ¿Por qué lo metemos de 4? Buah, destruido. El pixel art es impresionante, ¿eh? Me parece precioso. Ahora ya empezamos a tener hechizos. La tropa enemiga de ataque a distancia que elijas tiene menos 50 de alcance y menos 50 de alcance letal. Cierto, las tropas a distancia, veis que hay dos líneas rojas. El alcance letal es esta que está aquí dentro, ¿vale? Aquí hacemos más daño. Si la unidad a distancia se mueve y luego dispara, también perdemos la mitad del daño, ¿vale? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, podemos quitarle iniciativa o quitarle rango. A ver, si le quitamos rango, supongo que se tendrá que acercar. A ver, si por ejemplo se lo quito a este. Mirad cómo se ha quedado, o sea que se va a tener que mover. Bueno, así, fijaos, me han matado a la mitad. Ahí nos tenemos que mover sí o sí, si no, no llegamos a hacer nada. Uy, y esto no puede moverse y disparar, parece, ¿no? O igual es porque no estaba a rango. Alcance de terreno elevado más 20% y alcance letal más 100%, ahí lo veis, ¿vale? Así, bueno, es un combate sencillo. Pero habrá que ver cómo va evolucionando con las diferentes tropas, las diferentes estrategias que se puedan hacer, ¿vale? Al final hemos perdido también a los arqueros. Hemos perdido bastante por conquistar esta localización. Wow,
Bueno, que tenemos aquí cámaras de muerte y todo, pero bueno. La gente de pixel art el de este juego me encanta. Hemos perdido bastante, ¿eh? Pero bueno, la mina de ámbar, tenerla ya tan early, yo creo que puede estar bien, ¿eh? Luego los recursos que te sobren los puedes vender. Más 5 de ataque, más 5 de defensa. Joder, pues esto me habría venido bien antes, ¿no? Los recursos que te sobren los puedes vender en el mercado y conseguís bastante oro, ¿eh? No sé cuánto va a durar la partida. Yo voy a jugar hasta la horita más o menos en el vídeo y ya si eso la termino yo por mi cuenta, pero bueno, tampoco quiero haceros aquí un vídeo súper largo, ¿vale? Vale, aquí vamos a proteger a este tío y con este vamos a esperar básicamente. Vamos a darle, le podéis dar a batalla rápida y si el resultado nos gusta podéis jugar en manual, ¿vale? Vale, dos zapadores me parece correcto. Lo que no quería es perder a los melees, ¿vale? Nueva habilidad. En las primeras dos rondas, otorga a todas las tropas más 10 ataque cuerpo a cuerpo, más 10 ataque a distancia, más 10 de defensa. Interesante, ¿no? Bufamos a todo, ¿eh? Y tenemos un 10% más de daño, pero me gusta que está de defensa también. O sea, claro, un 10% de... Esto nos da 5. Ah, te renta esta, ¿eh? Te renta la otra, yo creo, ¿eh? Bueno, no, porque pasaríamos al 20%. Se queda más o menos igual, ¿eh? Veamos mina de oro. Fijaos que estamos generando 2000 al día, ¿eh? Igual hubiese necesitado hacer el mercado. Pasa que solo teníamos un hueco mediano. No me equivoco, el mercado requería mediano. Así que nada, por esa parte fastidiados, ¿eh? A lo mejor haber empezado también por el aserradero. Hay que ir viendo también un poquito las builds, ¿vale? Los openings. Si queréis tryhardear, lo dicho, podéis jugar contra otros jugadores en línea. Algo, pillamos todo lo que haya. Una pena no tener todavía los arqueros. Pero mirad, aquí hay un poquito de madera. Así que vamos por aquí. Hay una fuente de poder, vamos a pillar esto primero. Entonces de movimiento, bueno, pues no ha sido mucho eso, ¿no? Atril del erudito, vagoneta abandonada. Es que estos ponen abordable, ¿eh? Me preocupa volver a perder mucho ejército. Vamos a hacer un poquito de tiempo matando aquí a los lobetes estos. Perdemos dos melees, eso me jode. Eso me jode bastante, pero bueno. Comandante muerto. Una espadita, no me interesa, pillamos el oro. Vale, ahora habría que meterse por aquí. Uy, esto, tropas de una oleada de Baronía Loth. No son nuestros enemigos, ¿no? Tenemos mineral celeste aquí, huesos antiguos. No sé qué dificultad es esta gente. Estos son chunguitos, ¿eh? Esto supongo que también. Vale, tenemos 10 de piedra. A ver, esto ya lo podríamos mejorar. Vale, vamos a mejorar esto. Siguiente turno podemos hacer esto. Pero yo creo que voy a subir a esto para poder construir el mercado, ¿eh? Tenemos un montonazo de oro. Y lo que no sé es cómo poder construir, reclutar más héroes. Adquiere más ciudades. Ah, esto va por las ciudades. Vale, eso no lo sabía, ¿eh, gente? Yo creo que en este mapa estamos limitados a una sola ciudad, ¿eh? Un poquito sad eso, ¿eh? Me vas a pillar esta torre de aquí. Otro melee, hemos perdido, ¿eh? Hasta ahora va a ser manual, ¿eh? Hemos perdido más de la mitad de los melees. Como veis, hay bastante variedad de unidades. No son siempre los mismos. Aquí tenemos un grupo de bandidos, por ejemplo. Yo creo que está bastante bien, ¿eh? A pasar turno, tanqueamos aquí. Bueno, al final hemos perdido 4 igualmente. Ah, como os digo, el tema de la batalla rápida es bastante... está bastante afinado, ¿eh? No es que sea un desperdicio. Hemos perdido una menos. Vamos a pillar un escudito, pero tenemos un arma a dos manos ahora mismo, ¿vale? Aún así, oro tenemos muchísimo, así que vamos a pillarlo. Vamos a pillar 4 de radiante de este. Y la torre, que en principio lo que va a hacer es darnos visión, ¿vale? Hasta donde yo sé.
Aventurero, hemos conseguido maza, turbante y daga. Ahora vamos a mejorar esto de por fin. No, quería aumentar esto. Buah, he troleado, gente. He troleado bastísimo. Vale, pues nada, vamos a mejorar la cantera. Una liada mía, ¿eh? Vale, veis, hemos pillado aquí un poquillo de visión. Vale, pues el haber empezado con un solo mapa está claro que era para gente. Sí que es verdad que para los que estuviesen jugando la primera partida, jugando con un solo héroe. Y va a ser a lo mejor un poquillo aburridillo, ¿eh? Así que las que hagan stream lo haré como mínimo de 3 o 4 ciudades, ¿vale? Para que sea un poquillo más interesante. Vamos a reclutar aquí unas cuantas unidades. Tampoco quiero estar mucho tiempo aquí perdiendo turno, porque no sé cómo de rápido va a ir nuestro rival, ¿vale? Ya no puedo mejorar nada, ahora simplemente tengo que esperar a conseguir madera. Y aquí hay madera, así que me voy a tirar para allá, ¿vale? Vamos a jugarla en manual e intentar perder lo menos posible, pero bueno, ya nos recuperaremos. Ah, pues bueno, yo creo que se van a poder grabar varios vídeos y podemos jugar con los Faeris y todo eso. Así que igual hago eso, un vídeo por cada build, entre comillas, o por cada facción que yo vea. Y a ver qué tal, a ver qué tal se da este nuevo juego. Este lo mata de una, ¿eh? Uy, qué pega este señor, ¿eh? Yo creo que los ataques a distancia son la clave. Creo que este personaje estaba realmente bien, ¿eh? Con ese buffo tan tocho a las unidades de rango. Let's go. ¿Qué es lo que va a salir en la 1.0? Pues sé que va a salir la cuarta campaña, pero no sé si va a haber nuevo tier de unidades o qué otro tipo de cosas van a meter, ¿vale? No he encontrado nada de información sobre eso. A los que os paséis por el stream, igual también tenéis suerte, gente, y os toca una clave, ¿vale? He hablado con los developers y en principio me van a mandar una clave, ¿vale? El día del estreno. Así que bueno, pasaos por ahí. He llegado hasta este punto del vídeo. Uy, cuidado, ¿eh? El partido de está custodiando guarida de bandido. Espérate. No nos interesa. Nos interesa la maderita, gente. Y esto, fuente de saber. Mil de experiencia. Para atacar a distancia, ¿eh? Así que pasamos por el stream, gente, que igual o igual os cuadra y pilláis la clave. Creo que tampoco está muy caro el juego. Ah, vale, que es verdad que nos habían dado objetos nuevos, ¿eh? 6 de defensa. Mira, aquí nos automáticamente nos ha puesto el hueso este. De 4 de ataque. Más la rodela de 5. Nada, pues con varios héroes está más gracioso, evidentemente, porque va. Mezclando unidades, vas llevando unas unidades con otro, con uno, otras unidades con otro y así. Y se hace bastante más dinámico. Claro, bueno, hemos subido a nivel 3 ya. Ahora ya tenemos aquí un hueco grande. Noble Fey, este no sé lo que hace. Podemos crear o la academia o la gran armería. Yo creo que igual iría por la academia, ¿no? Aumentar un poquito la economía. Aquí tenemos un hueco medio que vamos a poner aquí el mercado. Los caballeros todavía tampoco los he probado. Pero vamos a hacer el mercado porque nos va a venir bien para poder vender y comprar los recursos que nos falten y nos sobren, ¿vale? Para ir manejando un poquito los recursos. Porque veis que tenemos un montonazo de oro. Entonces el oro no va a ser un problema. Pillamos todo lo que haya, aunque sobre aquí un poco. Y aquí se ha quedado la guarida esta sin conquistar. Vamos a darle, a ver. No sé muy bien qué es lo que pasará aquí. Fuente de riqueza. Y aquí, ¿qué necesitamos? Mineral celeste. Y aquí madera, vale. Mineral celeste había por aquí, ¿no? Y una mina de mineral celeste. Un aserradero hay por aquí. Yacimiento de piedra, ni tan mal. Aquí esta zona también sería interesante pillarla. Igual aquí está la parte complicada. Pues ahora con el mercado vamos a poder comprar lo que nos haga falta, ¿vale? Uy, cuidado, qué disposición es esta.
No pienses tan adelante, amigo, que te revientan, ¿eh? Vale, vamos a hacerlo manual. Uy, tenemos aquí unos explosivos y demás. Bueno, han petado a los tres arqueritos que iban sueltos, ¿no? Ah, no, me han petado a los arqueros tochos, ¿eh? Bueno, tochos, ¿entendéis? A los buenos. Bueno, pues siguen pegando duro, ¿eh? Holy shit. 4 a 6. Esto no sé si me hace perder el turno, ¿eh? Termina el turno, sí. Hostia, pues estamos en la real mierda, ¿eh? Hemos tenido que pegar aquí de melee. Vale, vamos a quitarle a estos de encima. Ahí te queda oportunidad, ¿vale? Es decir, que si se intenta zafar de aquí, se va a llevar otro golpe. Vamos a perder muchísimo aquí, ¿eh? Tropa de enemigo tiene menos 25 de daño. Vamos a tirárselo aquí. Y a ver si evitamos que muera aquí este soldado. De 9 a 10 le podemos hacer. Hace correcto. Vaya flechazo, eh. Venga, a tu casa. Hemos perdido bastante, eh. Guardia de los bandidos, más 2700, 7 de madera y 7 de piedra. Vale, esto nos aumenta el buff este de la audacia. O esencia de creación. Al inicio de cada ronda de la batalla. Podemos crear campos que hagan de barrera. Podemos hacer que una unidad no pueda ser atacada. Bueno, no está mal, ¿eh? No está del todo mal. Cuando llegáis a nivel 8, el personaje recibe una mejora súper importante, ¿vale? Creo que se podía ver aquí. Poderes, exacto. Puedes elegir un poder. Así que tienes dos para el personaje. Ya podemos tener dos esencialistas, ¿eh? No sé muy bien por qué nos ha aumentado. Pero ya lo veis, ¿eh? Igual ha sido por mejorar esto. No lo tengo yo claro, ¿eh? A mejorar esta granja. Y vamos a reclutar a otro, ¿vale? Aquí tenemos movimiento. Podemos ir con los Fire y esto. Y así los vemos, ¿vale? Esencia del caos. Daño de hechizo. 20 daño cuerpo a cuerpo, 20 daño a distancia. Joder, chaval. Pasa que este solo puede ir con Faerie, ¿eh? Vamos a ir con este. Porque todavía no tenemos los edificios de producción Faerie. Entiendo que es eso, es lo que le renta, ¿vale? Así que ahora nos vamos a poder dividir. En principio por aquí está el camino fácil, creo. Así que podríamos mandar a este por ahí, ¿vale? Bueno, así este va a tener que esperar aquí bastante rato antes de moverse, ¿eh? Porque no tenemos tropas para todos. Quiero mejorar esto, necesito mineral celeste, así que... Esto se está construyendo todavía, madre mía. Infinito, tú. Vale, pues no nos queda mucho que hacer, ¿eh? Vamos pasando turno. Como veis, tenemos un montón de piedra. Así que la idea ahora es venderlo. Vamos a comprar un mineral celeste. Vamos a vender aquí un poquito de piedra, gente. Mejoramos el cuartel, lo primero. Ahora en vez de 2 vamos a generar 4, si no me equivoco. Ah, no, hemos mejorado las unidades. Perdonadme. ¿Veis? Ahora vamos a tener escudero. Ok. Pillamos, mejoramos. Y lo mezclamos todo, ¿vale? Genial. Vale, aquí como último edificio. Las investigaciones económicas no las tengo en la cabeza. Las de tropas sí sé cómo van. Así que no me decido por qué coger. Yo creo que voy a coger la armería. La armería me requiere de todo. Vale, vamos a comprar aquí 5 de esto, 5 de esto. Y ya el siguiente turno la hacemos, ¿vale? Del tirón. Aquí vamos a pasar otro turno. Salen muy poquitas tropas, ¿eh? Eso, habrá que ver si te renta más ir a economía o ir con la armería primero y demás. Estas cositas habrá que irlas probando, ¿vale? Huecos medios, pues no me quedan más. Aquí necesito mucha piedra y mucha madera.
No tenía que haber vendido esa piedra, ¿eh? No tenía que haber vendido esa piedra, gente. Aún así creo que vamos a ir por la gran armería. Tengo un ejército bastante, bastante pochito, ¿eh? Se lo puedo dar a este incluso para que vaya farmeando, pero creo que voy a ir yo, ¿eh? Voy a ir yo, voy a dejar a este aquí rezagado. Dos batallas rápidas. Ya estamos llegando casi a la hora de grabación, ¿eh? Se te va pasando el rato con este juego, ¿eh? A 200 de experiencia, vamos ganando un poquito de experiencia aquí. Aquí tenemos que hacer un sacrificio o algo así. Vamos a ver de qué va eso. Prisioneros encarcelados. Vamos a pillar toda esta parte aquí que nos va a dar recursos. Jugulares o experiencia, voy a ir por experiencia. Jugular no me acaba a mí de convencer. Hace bastante, bastante chustilla. 5 tropas. No creo que hagan falta ahora mismo. Tus tropas ganan 5 de iniciativa. Esto está bien para que podamos matarlos antes. A los enemigos. Vale, han salido huyendo. A pillar el molino. ¿Esto qué nos da? 200 de oro. Por turno. Más horito, ¿eh? Yo creo que llega un punto en el que ya podemos vender a lo mejor incluso nuestras granjas, ¿eh? Y poner alguna serrería o algo. A ver qué nos ha dado. Más un nivel nos ha dado directamente. Desbloquea la capacidad de llevar 4 tropas. Pues vamos a tener que pillar eso, ¿eh? Primero vamos a unir estos dos. Bueno, un nivel entero nos ha dado. Un poquito ahí de bufo. ¿Qué más podemos pillar? Vamos a ir pillando esto. Es un poquillo de tiempo, gente. Creo que igual no era el momento todavía para un segundo héroe. 200 de oro. Perfecto. Me gusta porque vas avanzando, pero... no se hace lento, ¿eh? Hostia, deberíamos haberle dejado armas, ¿eh? Un aserradero, más 2 de madera cada ronda, ¿eh? Vamos a triunfar aquí y de loco, ¿eh? Ermitaño místico. No se hace lento porque los turnos, las unidades se mueven bastante rápido, los combates son ágiles. No son de estos combates de pegarte 15 minutos en un combate táctico moviendo unidades y demás. Cuidado, ¿eh? Tenemos aquí al comandante enemigo. Cuidadín, ¿eh? A ver si podemos ver qué nivel de... Uy, imponente. Hay que retirarse de aquí, ¿eh? Igual me revientan ya y se va acabando el vídeo. 900 de oro. Movimiento. Ok. Ah, que pues aquí hay que ir viniendo cada rato, ¿eh? Vale, ya tenemos las investigaciones. Vamos para que le echéis un vistazo. Aquí tenemos mejoras directamente de estadísticas a las unidades, ¿vale? Tenemos a lo que son el arquetipo, ¿vale? Ataque a distancia, ataque a melee, defensa y demás. Y luego a las unidades concretas podemos aumentarle también las estadísticas, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, también voy a aumentar la cantidad de tropas que llevas, ¿eh? Esto es con la academia, ¿vale? Con la parte económica. Fijaos, con la parte económica vamos a tener más una construcción simultánea por ciudad. Vale, aumentar la cola. Ganancia de radiante base. Ganancia de oro. Luego los esencialistas. Los esencialistas tienen esencia. Yo creo que hemos hecho bien, ¿eh? Y aquí aumentamos el tamaño de las tropas. Sí. Yo creo que hemos hecho bien. Lo que pasa es que aquí vamos a necesitar siempre mineral celeste, ¿vale? Que no tenemos ninguna mina ni nada de eso. Vamos a tener que irlo comprando. Yo primero voy a gastarme el oro en las tropas. Uy, uy, uy. Hostia, no nos podemos retirar, ¿eh? No nos podemos retirar, gente. Es nivel 11, ¿eh? Oh, pues me ha humillado. Derrota, ¿eh? Hostia. Me ha humillado vilmente, ¿eh? Vamos a hacer la batalla manual. Y así veis las ranas. Bueno, ya veis, no es tan sencillo como parece el jueguito, ¿eh? Mira las ranitas aquí.
Bueno, esta disposición también ha sido. Bueno, que ha llegado de una punta a otra el. El cabrón. El cabrón este, ¿no? Joder. Tiene de todo ese señor, ¿eh? Bueno, no le hacemos nada, ¿eh? Afecta a las unidades en el alcance. El problema es que ahora este está aquí trabado y. Va a poder hacer poco, ¿eh? Ah, tenemos aquí un disparo de guardia y todo, ¿eh? Eso no lo había visto. Nah, yo creo que esto va a ser GG, ¿eh, gente? Van a dar pa'l pelo. Así que bueno, buen fail para empezar con este juego, ¿no? Mira, mira, mira. Madre mía. No se puede hacer nada. Nah, vamos a ver que nos mate. Y nada, no, nos ha matado el ejército principal y está conquistando toda esta zona, así que en breve vendrá por nosotros y, no, y nos reventará la cabeza, ¿vale? Así que nada, vamos a tirar de surrender y nada, seguiremos jugando, gente. También es un juego que hay que hacerse un poquito con las mecánicas, con los timings y ver qué te renta construir y demás al principio, ¿vale? Espero que aún así que os haya gustado, que el juego os haya interesado. Y nada, tendréis más contenido del juego en el canal. Por lo pronto, el lunes 20 vamos a estar en directo. Yo voy a estar jugando por aquí por mi cuenta, practicando un poquito. Seguramente eso, jugándome las campañas. Y ya nos veremos el día 20, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado. Acordaos de ver los vídeos con un buen like, gente. Y manténganse atentos al canal. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.